Con permiso, llegó el día. Hoy es Jueves Santo de Sevilla. Hoy es el día del amor fraterno y de estar muy pendiente de lo que pase por tu corazón y de estar cerca de la tele y de soñar, porque hay que soñar. Tenemos licencia, además, para hacerlo. Permiso de nuestra fe, permiso del Santísimo Cristo que ahora navega por tu mente, de la Santísima Virgen que ahora va por tu corazón, por tu papeleta de sitio, por tu padre y por el mío, por la antigüedad, por la túnica que se queda sin vestir este año, por muchas cosas, porque somos sevillanos, porque vienen de fuera a sentir lo que sentimos nosotros, tenemos permiso. Y más este año, que está siendo el año de las puertas por fuera y por dentro. Solo hay que saber cómo se abre, porque está siendo el año del alma por fuera y por dentro. Solo hay que pensar con ella, en lugar de con la cabeza, porque está siendo el año para compartir esa pasión y, sobre todo, para darnos la mano. Aquí arranca en directo la retransmisión del Jueves Santo que nos va a llevar hasta que acabe la madrugada. Coge mi mano. 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 Coge mi mano porque la pasión no acaba. Señoras, señores, buenas tardes. Jueves Santo en Sevilla, ha llegado el día, tú le tenías miedo, yo también, y ya está aquí. Pero lo vamos a pasar juntos porque nos hemos prometido darnos la mano. Manuel Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Hoy es un día en el que merece la pena abrazarse. Efectivamente, es un día, el día del amor fraterno y, por supuesto, Jueves Santo en Sevilla. Día de, bueno, que sea en estas circunstancias, pero día de que hay que acordarse de mucha gente. ¿Tú qué tienes pensado hacer hoy? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por dónde vas a caminar? Nos has elegido a nosotros para pasar el trago, que no pasa nada, ¿eh? Vamos a darte hoy muchas sorpresas. Ana Enterría, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Feliz Jueves Santo. Feliz Jueves Santo, aunque no sea tan feliz como quisiéramos, sobre todo los que teníamos que realizar hoy nuestra estación de penitencia, como es mi caso con la Hermandad de las Cigarreras, pero no pasa nada, tenemos fuerza, tenemos ánimos y vamos a seguir para adelante con esta retransmisión en directo de un Jueves Santo que, bueno, va a dar muchas cosas bonitas, a buen seguro, muchas imágenes que vamos a estar encantados de enseñarles. Vamos a redes sociales para que nos cuenten dónde está su corazón en el día de hoy. Arroba la pasión 7TV con el hashtag La Pasión No Acaba, nos escribe, por ejemplo, Alex Arizmendi. Pues mal, hoy es el día de esperanza y tres caídas, deberíamos estar en la capilla disfrutando de ellos, de los hermanos, con la ilusión de vestir de nuevo la túnica, mirar las flores, y nos manda una foto precisamente de la puerta del templo de la Capilla de los Marineros, que está pues plagado de ramos de flores. Manuel Ángel nos dice, hoy mi corazón está en Montesión y mi Macarena, con mucho dolor, quédate en casa. Ernesto, mi corazón está en San Lorenzo, donde los sueños de mi niña se han truncado al no poder realizar su estación de penitencia con el Señor y dejar su túnica colgada y preparada en el ropero sin pasar de mirarla y de echar sus lágrimas. Un abrazo. Andrea Almenglo, hoy la calle Feria está triste porque no suenan ni cornetas ni tambores a sones de un gran compositor que está con su Cristo y su Virgen de Montesión, Juan Velázquez Sánchez. Me gustaría que si pudierais hacerle un pequeño homenaje con la salida de sus titulares. Frank, mi corazón vive en el santuario de los gitanos y hoy más que nunca, cómo duele. Chico Sevilla, su corazón, nos dice que su corazón está en la calle Pureza y con la salud de Hermanué. Auxi Rodríguez, mi corazón, mi alma y mi vida entera está hoy en el santuario de los gitanos. Manuel Navarro, hoy es el día grande, esperando con ansiedad mi rayito de sol y mi equipo de 7 Televisión. Alex Rodríguez nos manda una foto del Señor de Montesión, Jueves Santo, debería, claro que debería, pero hay que estar en casa, oremos, gracias a la pasión por hacerlo, que llegue y estemos juntos. Luis Sevillano nos dice que su corazón está con la Virgen de la Esperanza Macarena y nos manda precisamente una foto de un primer plano de la Dolorosa de San Gil. Te llega todo esto gracias al Banco Santander, a Hospitales Vita Sevilla, te llega todo esto también por EUSA, Campus Universitario de la Cámara de Comercio, te llega por Bodegas Barbadillo, te llega gracias a Panadería Polvillo, acuérdate de todas estas empresas que han arriesgado y han apostado por nosotros y hay que agradecerlo. Y por eso se van a llevar tanta audiencia, por fortuna, por haber apostado. Hípica Las Minas, un lugar en el paraíso, Real Venta de Antequera, Mesones del Serranito, son los patrocinadores, ¿eh? Despacho de Abogados Setién y Villamor, y Grupo Fuacén Tanatorio Nervión de Sevilla. Todos son empresas que han apostado por 7 Televisión. Y nosotros apostamos por irnos a la calle, pero ya, porque el compañero José Manuel Peña debe encontrarse en un lugar
que sea noticia en Sevilla por la tarde, un Jueves Santo. Dale, Peñita. Pues nos encontramos en plena calle Recaredo. Feliz Jueves Santo, feliz Día del Amor Fraterno, el día donde se instaura la Eucaristía y donde pues cualquier Jueves Santo estaríamos viendo pasear por estas calles pues esas mujeres de mantilla, esos hombres también pertrechados y acompañándolos desde muy temprano, visitando los templos, visitando a nuestras esperanzas, visitando la Basílica del Gran Poder. Y en esta calle, precisamente, en la calle Recaredo, pues desde las 3 de la tarde tendrían que estar saliendo nazarenos de túnica y capirote blanco con escapulario de color celeste. Pero no ha sido así. Nosotros vamos a avanzar un poquito porque vamos a llegar hasta la Capilla de los Ángeles, de donde tendría que haber salido la Hermandad de los Negritos, el Cristo de la Fundación y la Virgen de los Ángeles. Y ahora hablaremos un poquito de esta hermandad. Intentaremos hablar también con su alcalde y ver y hablar de la Virgen de los Ángeles, ¿no?, de esa talla de autor anónimo que tenía que haber salido este año por primera vez después de haber sido coronada el pasado mes de mayo. No ha podido ser así, pero ahora, aunque ya estamos en su fachada, os enseñaremos un poco más de los detalles de la Capilla de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos. Gracias, compañero. Enseguida estamos contigo de nuevo, ¿eh? No te me vayas muy lejos de ahí, que eres uno de los puntos fundamentales en este arranque. ¿De acuerdo? De acuerdo, Víctor. 625 años cumplieron hace poco de cuando el cardenal Mena fundaba ese Hospital de los Negros que daba origen a todo esto, 625, hace dos. Y también el año pasado Manolo se coronó canónicamente 18 de mayo la Reina de los Ángeles. La Reina de los Ángeles, que se coronaba el 18 de mayo, iba ese viernes, iba hacia la catedral, y después tuvimos una salida triunfal de regreso el sábado después de su coronación, que fue por la mañana. Bueno, vivimos una tarde gloriosa por las calles de la ciudad, porque además no pudo hacer su estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo debido a la lluvia. Entonces, bueno, pues salía después de dos años, salía a las calles de Sevilla. Primera pausa, pero antes, si tú salías esta tarde, estamos leyendo ya muchos mensajes de la madrugada, pero estamos en Jueves Santo, ¿eh? Recién estrenada la tarde. Si tú salías hoy, ¿cómo estás sintiendo? ¿Quieres saber en directo tú en este plató cómo siente alguien que debería estar con su túnica de nazareno? Ana Anterría, ¿cómo deberías estar tú ahora? Pues hombre, yo ahora, por esta hora, estaría ya con mi túnica, vistiendo mi túnica, con el cirio en la mano, con mi capa y siguiendo, digamos, abriéndole camino a mi Virgen de la Victoria, siguiendo los pasos del Señor atado a la columna. ¿Y cómo lo llevas tú eso ahora? Hombre, la verdad que con mucha pena, sobre todo cuando van pasando las horas, más penita. Te pesa un poquito más porque más cerquita de ella debería de estar que como estoy ahora, que además no puedo siquiera ir a verla al templo, no es lo mismo que no salir por la lluvia. Pero bueno, hay que aguantar, por algo lo habrá querido ella y siempre la victoria es el final. Pausa para publicidad y venimos enseguida. Tenemos un millón de cosas que contarte en un Jueves Santo muy especial. Estamos de vuelta, tenemos muchas cosas que entregarles antes de los santos oficios, que nos vamos a ir en directo a la capilla del arzobispado de la ciudad más hermosa del mundo con don Juan José Asenjo, para que vivas el día, uno de los días fundamentales en este triduo pascual, Pascua de Resurrección, primero vigilia que vamos a compartir contigo. Ana Anterría, vamos a redes sociales. Venga. Vamos a redes sociales. ¿En qué hermandad de este Jueves Santo se encuentra tu corazón? Arroba la pasión 7TV. Nos dice José Machamorro: hoy mi corazón estaría en la calle Recaredo, acompañado de mi novia con su túnica de los negritos y yo con mi costal, para poder ser los pies de nuestro Señor, nuestro Cristo de la Fundación y nuestra Virgen de los Ángeles coronada. Nos cuidarán desde casa este año. José Ángel Salas: hoy era el día, nuestro día, en el que después de más de 15 años iba a vestir mi túnica nazarena y volver a acompañarte, día de abrir mi corazón y pedirte tantas cosas, día de recuerdos de infancia. Hoy era el día, pero no lo fue, de la hermandad de las cigarreras. Rocío Inmaculada Durán nos dice que hoy su corazón estaría con la hermandad de Montesión. Hay que agradecerle a colaboradores como Bufete Lombardos en la calle Muñoz Oliver, Bodeguitas Antonio Romero, las Bodegas del Arenal, el lugar perfecto para el reencuentro, Clínica Dental y de Medicina Estética Doctor Pérez Jiménez en Castilleja de la Cuesta, Centro de Estudios Sedeco, Bares Blanco Cerrillo en Sevilla, Triana y Gines, la Casa del Nazareno, que no tiene sucursales, Lista Sastrería y Aceites Rosil. Vamos a ver el primero de los vídeos que tengo que entregarte ahora, que tiene que ver con la Hermandad de los Negritos, porque vamos a estar ya mismo en la puerta de nuevo del templo. En este templo no vamos a entrar, en otro sí, vamos a hablar con el alcalde, pero primero que salga el señor de la Fundación para que empiece el Jueves Santo en tu corazón a ponerse en orden. Venga.
Estamos en la calle Recaredo en directo. Dejamos al saetero con el señor de la Fundación y vamos a ver qué dice José Manuel Peña en ese lugar de la ciudad. A ver, Peñita, ¿qué me cuentas desde ahí? ¿Qué estás sintiendo tú? Ya te veo. Pues, Víctor, ¿qué voy a sentir ahora mismo un Jueves Santo? Que lo que me gustaría que esas imágenes se hiciesen realidad, ¿no? Que saliese el crucificado de Andrés de Ocampo, que saliese ese Cristo de la Fundación, que después saliese ese palio maravilloso, yo creo que el más personal, sino uno de los más personales, sin duda, con esas reminiscencias orientales como tiene el de la Bella Dolorosa de la Virgen de los Ángeles, ¿no? Recién coronada, que tendría que haber salido 2 años ya sin salir el pasado año por las inclemencias meteorológicas y este año, bueno, pues por el mal que todos conocemos. Lo que no han faltado, por desgracia, está siendo la noticia predominante en este año en todos los templos, en la puerta de todos los templos, son las muestras de cariño de los fieles y devotos en forma de centro de flores o de escrituras, de manuscritos de los niños, cartulinas, como por esta, por ejemplo esa que leíamos. Llevo 2 años sin salir, pero este año te acompañaré, Manuela, de 8 años, los más pequeños de la casa, de Gines, pones que es esta chica, Manuela. Estampas, flores de todos los colores, del grupo joven de los negritos, tus devotos y nazarenos, los negritos, costaleros y capataces, centro de flores de todos los colores. Por cierto, esto es una hermandad que todos los años nos sorprende, ¿no? Con esos exornos florales que elige la floristería de Javier Grado, tanto para el paso del crucificado de la Fundación, como después esos exornos, muchas veces multicolores y de flores un tanto exóticas, pero no por ello menos bonitas que suele lucir ese palio tan, como digo, tan personal y tan bonito de la Virgen de los Ángeles para un día que, oye, pues que todos esperábamos, pues como decía, que ya hubiese salido por aquí, por la calle Recaredo, que hubiese buscado Puño Rostro, hubiese buscado la Puerta Osario y a la Encarnación para adentrarse en el casco histórico, en el centro de la ciudad. No ha podido ser así, aún así nosotros pues palpamos, traemos el ambiente ahora mismo de lo que se está viviendo en los Jueves Santos hasta ahora de la tarde, y yo sé que tienes al alcalde de la Hermandad de los Negritos para hablarnos un poco de lo que estás sintiendo en esta tarde de Jueves Santo, en este Día del Amor Fraterno de este 2020. Y seguramente una de las personas del mundo de las cofradías más estimadas por mí, pero yo le iba a preguntar una cosa a Peñita, ya no puede ser, ¿no, compañero? Se la pregunto luego. Pero, sí. Peñita, ¿me oyes tú todavía, José Manuel? Sí, te oigo, Víctor. Perdón, estaba pactado como tú lo has hecho, pero se me ha ocurrido preguntarte, ¿tú cómo lo llevas hoy? Lo que tú quieras. Ya sé cómo está en Anterría, pues pero ¿tú cómo estás? Mira, lo estaba esperando porque sé que la próxima conexión para mí va a ser más especial, ¿no? Por mi hermandad del Valle. Yo soy, hoy es un día doble, ¿no? Como hermano del Valle y de la Esperanza Macarena, pero como mi hermandad del Valle, hermandad la que me une de familia desde muy pequeñito, es un día muy, muy, muy especial, ¿no? Hablando con amigos, con familiares. Ya lo viví también el sábado, es mi segundo día de estación de penitencia, que lo vivo de puertas para dentro, de esa forma tan espiritual que yo creo que nos hemos propuesto todos, pero con esa fe, con esa esperanza y agarrado hoy al día donde se instaura la Eucaristía, al día en el que no haremos estación de penitencia y no estará el Santísimo expuesto para la veneración de todos en la Santa Iglesia Catedral, pero sí lo vamos a llevar muy dentro, lo vamos a llevar con fuerza e incluso nosotros vamos a dar los oficios en directo desde Palacio Arzobispal. Lo llevo por dentro, Víctor, y si hoy voy a tener poder la suerte de postrarme ante la Dolorosa de los Ojos Verdes, no sé lo que me pasará en ese momento, pero evidentemente mi pensamiento está ahora mismo está muy, muy, muy con la mirada de la Virgen del Valle, sin duda. Compañero, un abrazo grande, que vaya bonito hoy, poco a poco. Un abrazo muy fuerte. Poco a poco yo creo que vamos a conseguirlo todos. Venga. Dando la mano, nunca mejor dicho. Venga. Hasta pronto, amigo. Luego te veo otra vez. Hasta ahora. Vamos a conectar ya con el alcalde de los Negritos, Felipe Guerra. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo va ese corazón? Bien. Está corazón de Jueves Santo. Atípico, pero Jueves Santo. ¿Ha hecho el alcalde de los Negros hoy lo que digo en cuanto a las costumbres personales, de levantarse y esas cosas, lo mismo que hace un Jueves Santo habitual? Me he levantado antes. ¿Sí? ¿Y eso? Porque no podía. Ya. No durmió nada. No durmió nada. Tenía porque, bueno, este año no tenía en la cabeza las flores, no tenía en la cabeza otras cosas. Lo último que hablo con Roberto, el diputado de gobierno, con
con Joaquín, con, en fin, con todo un equipo que hablamos de temas ya de última hora de la cofradía. No tenía eso, pero tenía en la cabeza pues a los hermanos mayores que están en sus casas y a los jóvenes que están viviendo de manera tan especial esta Semana Santa y concretamente Jueves Santo. Entonces, bueno, tenía tantas cosas en la cabeza. El alcalde de Los Negritos, como tenemos amistad, creo que te lo puedo preguntar, Felipe. ¿El alcalde de Los Negritos se ha quedado esta Semana Santa ausente de su madre en la tierra y su madre en el cielo? Pues sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. En fin, bueno, se echa mucho de menos. Cerquita hoy de su medalla, y yo tengo tres medallas. Una que me regaló un antiguo alcalde cuando llegué a ser alcalde. La mía, de toda la vida de Dios, la que está rota y que está retorcida y que ha estado 30 años debajo del paso del Cristo de la Fundación, y la de mi madre. Y bueno, las tengo aquí y nada, en especial. Con son fe, muchas cosas, son muchos hermanos que se han ido estos últimos años, claro, recordando estos días. Me acuerdo mucho de nuestro amigo Rafa Cerna, por mucho. Y bueno, y otro amigo común que estamos todos rezando para, ojalá sí, no estuviera escuchando hoy, Paco. Ojalá tuviera el televisor puesto y no estuviera escuchando nuestro querísimo amigo Paco. Felipe, ¿es verdad que con fe todo se pueda? ¿Que sí? ¿Todo? Todo, todo. Todo, la fe es todo, es lo que mueve este mundo, es lo que mueve este mundo. Quizá esto haya sido un buen momento de que haya venido esta terrible enfermedad para pararnos un poquito, pararnos a pensar, tener tiempo para meditar y rebuscar con nuestra fe, en nuestro interior y sacarlo, todo lo bueno que tiene el ser humano. Hay mucho, tenemos mucho, no hay que fiarse solamente lo malo, tenemos mucho bueno interior. ¿Había, Felipe, algún estreno, alguna cosa bonita, especial, que hoy los hermanos de Los Negritos tuvieran pues como mucho interés por poner delante de los ojos de los sevillanos? Hombre, yo creo que toda Sevilla, sin lugar a dudas, nuestros hermanos, era un Jueves Santo muy especial porque íbamos a ver procesionar a nuestra reina, a nuestra madre, a Nuestra Señora de los Ángeles por primera vez coronada por las calles de Sevilla. La verdad que la procesión triunfal fue algo apoteósico y que está grabado, creo que en todos los cofrades sevillanos y de Andalucía y parte de España, que nos visitaron. Pero bueno, es un poco especial, ¿no?, el ver la coronada y en su estación de penitencia, ¿no? Y eso pues es lo que se nos ha quedado ahí, ¿no? Y bueno, pero habrá más momentos muy especiales para que podamos disfrutar. Ya da la casualidad, Víctor, que después de los cultos del Cristo, estamos dejándolo durante los últimos años siempre en la Mallorca de disfrutar del Cristo de la Fundación después del Pinario, y lo dejamos ahí. Y bueno, ha querido el destino de que Nuestra Señora de los Ángeles sea la que estos meses está pues frente por frente a esa ventana de Recaredo, que ahora no, ya desgraciadamente no es tan visitada, ¿no? Pero que todo el que sanitario, policía que va a trabajar, cualquier persona que tiene que trabajar en estos días, pues se puede asomar y verla, ¿no? Porque no tenemos ese consuelo. Nosotros, Felipe, vamos a vivir ahora a las 5 de la tarde con todos nuestros telespectadores, que por fortuna son muchos, los Santos Oficios en directo a las 5, en 20 minutos. Pero, los hermanos de los Negritos, ¿qué habéis compartido ya hoy en vuestro día? Pues mira, lo que hemos compartido es todas las imágenes. Nosotros no hemos montado una cofradía virtual desde la hermandad. Le hemos pedido a los hermanos que la montasen ellos con sus imágenes. Y desde anoche, desde las 12 de la noche, es increíble las imágenes que están llegando. Hemos rezado junto el Ángelus, hemos rezado junto un Vía Crucis también, todo preparado por los jóvenes. Después han tenido los jóvenes una iniciativa preciosa. Ellos han estado desde después del rezo del Ángelus hasta pasada la una y algo, pues han estado pues haciendo una vigilia de oración, todos conectados por videoconferencia. Yo he tenido la oportunidad de entrar y saludarlo y agradecerle
estos bellos gestos que están teniendo con, bueno, con nuestro titular y con nuestros hermanos. Uh-huh. Y ahora nos vamos a conectar, también vamos a poner en nuestras redes pues el enlace para que todo el mundo se conecte y le pondremos, por supuesto, bueno, pues la cadena que a esta altura, Sevillano, que no sepa, no es esta 7V, no lo creo que haya, pero bueno, por si acaso, sí, le indicaremos para que también va a ser algo extraordinario, que un negrito, un nazareno negrito, un costalero negrito, un acólito, veamos pues los oficios del Jueves Santo, ¿no? También va a ser un poco especial. Felipe, que un millón de gracias por atenderme. Un abrazo de esos gigantes, grande, grande. Y a todos los que están ahí, que sabéis que os aprecio mucho y que agradezco siempre que tengáis huequecito para hablar de nuestra hermandad, de nuestra historia, de nuestro titular. Pues te voy a poner ahora mismo a la Virgen de los Ángeles por la Cuesta del Rosario. ¿Te apetece? Hombre, por supuesto. Te la pongo. Gracias. Un abrazo, hermano mayor. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Felipe Guerra. Ahí está, los negritos. Vamos a ver a la Virgen de los Ángeles por la Cuesta del Rosario. Y después te vamos a poner un estreno musical. Bueno, un poquito de preguntas que quiero hacerte. Un poquito de preguntas, ya verás sobre qué. Y nos vamos a los santos oficios. Primero, que reine ella, la Virgen de los Ángeles.
reina de los ángeles que se marcha y nosotros que entramos en tu corazón, qué tarde, ¿verdad? Estamos a punto, todos juntos, ¿eh? Estamos a punto de irnos a los santos oficios. Pero primero a Twitter, venga. @lapasion7tv, ¿en qué hermandad este Jueves Santo está tu corazón? Te estamos preguntando eso en redes sociales. Por ejemplo, nos dice Eduardo Belloso, ver el palio del Valle en la calle Cuna hasta su entrada con la marcha Virgen del Valle de Sevilla. Eso es lo que él querría hacer en este Jueves Santo. Carlos Manzanares, con muchas ganas de Jueves Santo, gracias por coger nuestra mano. Hoy mi corazón está en Santa Catalina para ver salir a la Virgen de las Lágrimas. Un saludo desde Campo de Cristana, Ciudad Real. Fran Cano, esta tarde junto a la Virgen de los Ángeles estamos más cerca del Señor. Reza y cuida de tu pueblo. Enhorabuena a todo el equipo. Una tarde más desde Andújar os damos la mano. José nos dice, mi hija Elena habría salido este año por primera vez en la cigarrera, ya que el año pasado llovió y si el año pasado consolarla, este año ha sido más difícil aún. Ella solo quiere estar con su Señor atado a la columna. Vamos a asistir ahora al estreno de una marcha que se llama Jesús, Salvador y Soberano. Banda de la Cigarrera, Manolo, dime algo, por favor, de un joven José María Sánchez Martín. Bueno, no es la primera autor. Marcha que hace para la Cigarrera, también, bueno, pues realmente Sagrada Eucaristía es una también su marcha, es director también musical de la banda de presentación al pueblo Dos Hermanas y se estrenó pues días antes del confinamiento y antes de cortar la actividad pues la banda de la Cigarrera, o sea, ha tenido la suerte de que de los temas que va a estrenar este año la banda pues ha sido el único que se ha podido poner de escucharse en la calle. Venga, pues vamos a escucharlo. Jesús, Salvador y Soberano, estreno del año 2020. Thank you.
Suena bien la marcha, ¿verdad? Bien, señoras y señores, mundo entero, ¿eh? Son casi las 5 de la tarde, por tanto, instante este para dar paso en directo al Palacio Arzobispal de Sevilla, a su capilla, porque nuestro arzobispo se dispone a arrancar en directo para el mundo entero, insisto, a través de 7 Televisión, estamos viéndolo también a través de la web Los Santos Oficios, que arrancan a las 17:00, o sea, en este preciso momento van a empezar los oficios del Jueves Santo. Vamos a rezar todos juntos, vamos a vivirlo, estamos ya en ese triduo pascual que tiene que ver con la resurrección del Señor. Así es que guardamos silencio aquí, porque vamos a celebrar todos juntos los oficios en directo desde el Palacio Arzobispal de Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Hermanos y hermanas, la víspera de su muerte, el jueves al atardecer, Jesús tomó la última cena con los apóstoles, instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, y nos dejó el mandamiento del amor. Esta celebración es memorial de la Santa Cena. Como entonces los apóstoles, también escucharemos nosotros la palabra de Dios, el mandamiento de Jesús, de amarnos y al mismo tiempo comeremos su cuerpo. Abramos nuestro corazón a la palabra, la gracia y el amor del Señor Jesús. El amor es la nota dominante del Jueves Santo, amor que instituye la Eucaristía, amor que instituye el orden sacerdotal. La Eucaristía es sacramento del misterio de la Iglesia, como comunidad reunida en el amor. Por ello mismo también celebramos hoy la jornada del amor fraterno, donde la comunidad eclesial expresa el amor recibido en la Eucaristía y lo extiende a los más necesitados de nuestra sociedad. Participemos en este banquete sacrificial con la misma intensidad que los apóstoles vivieron la Eucaristía del primer Jueves Santo. Queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, al celebrar la Cena Santísima,
en la que tu unigénito, cuando iba a ser entregado a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor. Te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor, de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan
y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar la palabra de Dios en esta Eucaristía de Jueves Santo. En ella recordamos y actualizamos la última cena de Jesús. Era la fiesta de la Pascua judía y Jesús se reunió como de costumbre cada año con sus apóstoles para celebrar la Pascua comiendo el Cordero Pascual. Y en el transcurso de esta cena religiosa, cargada de significado para el pueblo judío, pues le recordaba su salida de Egipto, Jesús anticipó su entrega quedándose en la Eucaristía.
En este día de Jueves Santo recordamos la institución de este sacramento que a lo largo de 2000 años la Iglesia no ha cesado de celebrar todos los días por todo el orbe de la tierra por el ministerio de los sacerdotes. Jueves Santo es además el día del sacerdocio que Jesús instituye en la cena pascual. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Por ello, hoy debemos pedir al Señor que no nos falten nunca sacerdotes que puedan celebrar este admirable sacramento. Hemos de pedir también al Señor la santidad de nuestros sacerdotes, que en nuestro ministerio y en nuestra propia vida de entrega a Dios y a los hermanos estemos a la altura de lo que el sacramento que celebramos representa y simboliza, el cuerpo de Cristo entregado y la sangre derramada para la salvación del mundo. La Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, es presencia real. En ella nos encontramos con Jesucristo, vivo, glorioso, resucitado, presente entre nosotros de manera real y verdadera. En ella cumple su promesa de estar con nosotros siempre, de estar con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo. En este sacramento Jesús se nos hace cercano, amigo y compañero de camino. La liturgia de este día, de esta tarde, subraya esta presencia, colocando al final de la misa el pan consagrado en el monumento, cosa que nosotros no podremos hacer por las especiales circunstancias que estamos viviendo. Pero sí podemos agradecer todos a Jesucristo su presencia permanente en nuestros templos. La Eucaristía es también acción de gracias, que eso significa la Eucaristía. Ella es la más perfecta acción de gracias y glorificación que Jesucristo tributa al Padre en el sacrificio de la cruz, que por su obediencia. Es además sacrificio, porque no solo rememora, sino que actualiza el único sacrificio de la cruz. En ella Jesús prolonga su sacrificio y su ofrenda, la que le llevó hasta la muerte, por amor en la cruz. La Eucaristía es además santa misa, es decir, mesa santa, en la que el Señor se convierte en alimento del caminante y viático del peregrino, en el que el Señor nos invita a participar cuando nos dice: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Efectivamente, la tarde de Jueves Santo, Jesús instituye la Eucaristía también como banquete y alimento. Lo hace después de proclamar el mandamiento nuevo y de lavar los pies a los apóstoles, gesto insólito con el que les propone un programa de vida basado en el amor, en la entrega a los hermanos, en el perdón y en el espíritu de servicio. Cuando el Señor nos propone una tarea, al mismo tiempo nos da la fuerza necesaria para cumplirla. La tarea del amor servicial y gratuito a los hermanos, como en general toda la vida cristiana vivida en una atmósfera de exigencia y de tensión moral. Solo es posible vivirla con la gracia y la fuerza interior que nos brinda la Eucaristía, recibida con frecuencia y con las debidas disposiciones. Con la Eucaristía Jesús nos deja el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Participar en la Eucaristía es participar del amor de Jesús a la humanidad, que nosotros debemos reproducir en nuestras vidas como señal de nuestra condición de cristianos. El amor de Cristo nos urge a salir al encuentro de nuestros hermanos que sufren o tienen necesidad. El amor fraterno que Jesús vive y que nos enseña lavando los pies a los apóstoles no se ejerce pasando de largo o permaneciendo en la cabalgadura de nuestro bienestar, sino bajándonos de ella, abajándonos, como hizo el buen samaritano,
para recoger al hermano que sufre heridas físicas, psicológicas o morales. El camino de amor recorrido por Jesús para salvarnos le llevó hasta abajarse, hasta la suprema humillación y despojamiento, hasta la muerte de cruz. Este es también, queridos hermanos y hermanas, el camino de sus discípulos. El amor cristiano, es decir, el amor de Cristo en nosotros, debe impulsarnos a ponernos a los pies de nuestros hermanos más pobres para servirles, a compartir la suerte de los desheredados, a ponernos de su parte y en su lugar, a caminar como Cristo por el sendero de la humillación y el despojamiento para enriquecer a los demás con nuestra pobreza. A ello estamos obligados, muy especialmente en la época en la que el Señor nos ha situado, lo que nos viene detrás de la pandemia del coronavirus va a ser terrible. Van a quedar millones de hermanos nuestros en el paro, en la negligencia, en la necesidad. Salgamos a su encuentro, postrándonos a sus pies para servirles y compartir con ellos no solo lo que nos sobra, sino incluso aquello que estimamos necesario. En este Jueves Santo, por razones obvias, no podemos tener lavatorio de los pies, ni recibir la Sagrada Comunión, ni podremos visitar en esta tarde los monumentos, ni presenciar en esta noche las estaciones de penitencia. Que lo que perdamos en el culto externo lo ganemos en intensidad espiritual, en fervor, comulgando espiritualmente y adorando al Señor presente en los sagrarios, presente también en los enfermos por el coronavirus, en el personal sanitario que lo cuida y en sus familiares. A todos los encomendamos en esta Eucaristía. Encomendamos también a los difuntos, víctimas de esta pandemia, para que el Señor les conceda su paz y su descanso. Conceda también el consuelo y la fortaleza a sus familias y libre a la humanidad de esta enorme tragedia. Que así sea. Oremos, amados hermanos y hermanas, al Padre por medio de Jesucristo, quien antes de entregarse a la muerte nos dejó en la Eucaristía el memorial de su pasión y digámosle, Señor, escucha y ten piedad. Para que se digne conservar en la Iglesia la paz y el amor y congregarla en la unidad, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que el Papa Francisco, nuestro arzobispo Juan José, su obispo auxiliar Santiago, el Episcopado Universal y los sacerdotes conserven vivo el espíritu del sacerdocio, la doctrina, el celo y la piedad, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los enfermos contagiados por el coronavirus, por quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia, para que el Señor les conceda la salud, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los familiares de los contagiados, los trabajadores de todos los centros y servicios sanitarios, por los equipos de emergencia, por los de protección civil, por las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, por los equipos de pastoral de la salud y los voluntarios, por las personas de riesgo, mayores y enfermos crónicos, por los padres, madres, abuelos y educadores, por los gobernantes e investigadores, por los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad,
por quienes carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que han muerto víctimas del coronavirus y por todos los difuntos, para que les conceda el descanso eterno y para que otorgue el consuelo de la fe a todos sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que, ejemplo del Señor que lavó los pies a sus discípulos, aprendamos a servirnos unos a otros con amor fraterno y humildad, por los miembros de nuestras cáritas diocesanas y parroquiales, por cuantos ayudan a los pobres y necesitados, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Hoy recordamos que el Señor instituyó el sacramento del orden. Pidamos por nuestros obispos, presbíteros y diáconos, por los seminaristas, por las vocaciones al sacerdocio, para que el Señor mande obreros a su mies, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Oh Dios, que has hecho del amor a ti y a los hombres la plenitud de la ley, escucha la oración que con amor te presentamos por las necesidades del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz y la protejas y la congregues en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mi obispo auxiliar Santiago y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos que se han encomendado nuestras oraciones y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros. Veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y acepta esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado
el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes, sigues, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
vamos a hacer la comunión espiritual o de deseo, que consiste en orar con fe y con amor, expresando el deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía y pidiendo recibirlo espiritualmente. El Señor hoy instituyó el sacerdocio y la Eucaristía. Por ello, queremos unirnos más intensamente a nuestros sacerdotes y deseamos más fervorosamente recibir el sacramento del altar. Dios Padre nuestro, uniéndonos con todos los sacerdotes del mundo, con el Papa, con nuestro arzobispo Juan José y su obispo auxiliar Santiago, con el párroco y los demás sacerdotes de nuestra parroquia y con toda nuestra comunidad cristiana, te ofrecemos el sacrificio de tu Hijo en la cruz, que se renueva en el altar por la Iglesia y por todos los hombres, particularmente por los enfermos, sus familiares y por los difuntos y sus familiares. Hoy, especialmente, día en que instituiste la Eucaristía, quisiéramos, Señor, recibir tu sagrado cuerpo, con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Virgen, tu Madre y nuestra Madre, y con el espíritu y fervor de los santos. Creemos, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amamos sobre todas las cosas y deseamos recibirte en nuestra alma. Pero como ahora no podemos recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a nuestro corazón, como si ya te hubiésemos recibido. Te abrazamos y nos unimos totalmente a ti. No permitas, Señor, que jamás nos separemos de ti. Amén. Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Terminamos nuestra Eucaristía en este día de Jueves Santo invocando la protección maternal de la Santísima Virgen, la Madre del Amor Hermoso, representada en esta bellísima imagen de la capilla del Palacio Arzobispal. Pedimos a la Virgen, en primer lugar, por los pobres y por los que sufren, para que ella ponga su mano, los conforte, los consuele y les ayude a salir de su tristísima situación. Encomendamos a los sacerdotes de nuestra diócesis y del mundo entero. Pedimos para ellos que el Señor les ayude, la Santísima Virgen les ayude a vivir fiel y santamente su ministerio. Encomendamos a los seminaristas, corazón de la diócesis. Pedimos al Señor que les ayude a crecer en fidelidad a la hermosísima vocación que el Señor les ha regalado en su Iglesia. Rezamos por los difuntos víctimas de la pandemia que estamos padeciendo. Que su sacrificio no sea inútil, que el Señor los acoja en su seno y que ya desde ahora puedan contemplar la infinita hermosura del rostro de Cristo resucitado. Pedimos a la Virgen que conforte
dé fortaleza, consuelo y esperanza a sus familiares. Y que ella, que es salud de los enfermos, consuelo de los afligidos y auxilio de los cristianos, ayude también a los enfermos, devuelva la salud a los enfermos, conforte a sus familiares. Pedimos también por España, que está atravesando una prueba tremenda que pone, pues sí, a prueba nuestra fe. Pedimos al Señor por nuestros gobernantes, para que en todos sus actos de gobierno atiendan al bien común, al auténtico bien común, se pongan de acuerdo, depongan sus preferencias personales o partidistas y busquen la paz, la justicia, la libertad y el auténtico bien común de todos los ciudadanos. Pedimos por fin al Señor que a todos nos aliente y nos bendiga y nos ayude a vivir fielmente esta Semana Santa, que sea para todos una verdadera Pascua, un verdadero paso del Señor a la vera de nuestras vidas, para renovarlas, transformarlas y convertirlas. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rezamos la oración del Papa Francisco ante la pandemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, y confórmanos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades. Más bien, míranos con amor y líbranos de todo pecado y de toda prueba, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Terminamos esta Eucaristía, termino yo dando las gracias a don Luis, que ha dirigido la ceremonia, y a 7 Televisión, que la ha transmitido a todos vosotros. A todos os deseo una feliz y santa Pascua. Podéis ir en paz. Mañana nos volveremos a reunir en 7 Televisión Sevilla para los oficios de la Pasión del Señor a las 5 de la tarde. Acabamos de escuchar la Santa Misa en directo, acaban de escuchar. Estamos en este momento dentro todavía de la capilla del Palacio Arzobispal y han escuchado a don Luis Rueda confirmar que mañana santos oficios de nuevo en directo aquí a las 5 de la tarde. Deseamos de todo corazón que haya causado su fruto esta Santa Eucaristía, que era nuestra obligación dar hoy en directo para todos ustedes, porque les habíamos prometido darles la mano. Y eso significa que hay que estar en lo importante y en lo accesorio. Termina la Santa Misa y nos vamos otra vez de cofradía, si tú quieres cogerte de nuestra mano. Coge mi 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 mano, porque la pasión no acaba.